Estamos conectados con Hernán Sardela, que es licenciado en Educación y además es director de un prestigioso instituto, Instituto Libertad, de la localidad de San Martín. Hernán Sardela, ¿cómo te va? Raúl Vázquez habla de este lado. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Raúl? Buen día a toda la audiencia. Un gusto, ¿eh? Igualmente, te agradezco mucho que estés de ese lado. Vos sabés que queremos darle un rato a la educación porque estamos día a día hablando, bueno, del asalto a los colectiveros, de la inseguridad, de algo que realmente sucede y que es obligación nuestra consignar, ¿no? Nosotros tenemos que hablar de lo que ocurre y de la realidad de la gente, de esta cuestión inclusive que incluye la economía, los bolsillos terriblemente angustiados por una inflación que nos carcome día a día y un montón de cuestiones que pareciera que no es así, pareciera que deja de lado los tremendos problemas que tenemos con nuestra educación. Y en definitiva, bueno, esto que leíamos este fin de semana, angustia, ¿no? Las pruebas para chicos de tercer grado que ilustran definitivamente las dificultades de muchos de los países de la región y sobre todo de la Argentina. Vos que estás ahí, vos que día a día ves esto, ¿cómo estás viendo la educación? Bueno, Raúl, analizo las cosas. Primero los felicito de que desde el programa haya un segmento que, que se dedique a la educación y analizar esto, y porque realmente si tenemos hoy todos los problemas que tenemos, empiezan por la educación, ¿no? Sin duda, en gran parte eso tiene que para ver con arrancar. Eso. Sí, sí. Por el otro lado, lo que hablaba ayer con un colega docente, ¿cómo no va a ver, en un país como Argentina, que hay crisis de todo, ¿por qué no iba a haber crisis en la educación también, no? Vos tenés crisis en la economía, tenés una crisis en la seguridad, hay crisis en salud, o sea, vos tenés crisis en todos los sectores, ¿por qué la educación no iba a hacerlo, claro, o iba a ser la excepción? También hay una crisis en la educación. Y la crisis, la verdad que la educación es multifactorial, el por qué estamos como estamos. Lo que decís vos es correcto. Los chicos, 6 de cada 10 no interpretan lo que leen. Y te doy otro dato, que la mitad después de los 14 años abandona la secundaria. Bueno, uno claro, de cada dos chicos. Y evidentemente ese dato es consecuencia del primero, ¿no? Si en tercer grado no entendés claro, nada, a los 14 años te vas. A los 14 años empiezan en primer claro, año 30 chicos y terminan en sexto 15. Por Dios. Claro. Es así, el número es ese en todos los colegios. Está como atomizada la educación. De federal no tiene más nada. Vos, un chico que obviamente el que está acá en Buenos Aires y vos decís 6 de cada 10, imagínate en Perico Jujuy. Sí, sí, absolutamente. La diferencia es aún más grande. Entonces, la realidad es que es multifactorial. Yo te puedo decir yo estoy en actividad, no es que solamente estudié educación, soy profe y me retiré, sino que estoy en actividad de directivo, y es multifactorial. Nosotros tenemos muchas cosas que, por ejemplo, fuimos para atrás en un montón de cosas y no fue reemplazado por nada. Claro. ¿Cómo va a interpretar texto un chico si sacamos los cuadros sinópticos y no lo reemplazaron por nada? ¿Se entiende? Claro, se entiende. Sí. Nos sacaron las reglas ortográficas. Yo cuando era chico me decían, me dictaban 5 renglones de la regla ortográfica, N con B corta, M con B larga. Absolutamente, eso es increíble. Está prohibido dictar algo con la regla ortográfica. No te vino la psicogénesis, que el chico escriba caballo como quiera, si la escribe con Y, que lo escriba con Y. ¿En serio? Y está bien también porque suena la palabra caballo. Entonces todo esto... Pará, pero esto que me decís es tremendo, porque yo, más allá de tener y de estar haciendo radio, yo soy publicitario y soy redactor publicitario. Empecé más que nada como redactor publicitario. Y yo veo muchos chicos, tengo 53 años yo, veo muchos chicos que entran en publicidad que no saben escribir. Y vos me decís que a muchos docentes te plantean que no importa si lo escribe, mientras suene caballo, que lo escriban con K, B corta e Y. Vino la psicogénesis a mediados de la década del 2000, por ahí, o antes, en fines de los 90. Y la psicogénesis dijo, bueno, si escribe el caballo, que está con Y, está bien, dice caballo. Por Dios. Entonces, todo eso fue... Nos prohibieron poner el cuadro de honor, Raúl. Claro, nosotros claro. no podemos poner más cuadro de honor. Entonces, ahora todo esto, yo no sé si está bien o está mal. Lo que digo es que no fue reemplazado por nada. Lo que nos fueron sacando no lo reemplazaron por nada. Yo no puedo decir que está bien, sacaron las reglas ortográficas, sacaron los cuadros de síntesis, los cuadros sinópticos,
y fue reemplazado por tal o cual cosa, entonces, bueno, está bien. No, fueron sacando todo esto y no fue reemplazado por nada. Sí, Entonces, sumarle a esto que vos decís, que me parece sinceramente atroz, ¿no? Yo soy un ferviente defensor del idioma castellano. Yo soy de aquellos que me encantaría andar por la calle poniendo acentos, ¿viste?, en los carteles. Cuando bueno, suena mal algo, ¿viste cómo suena mal? no, A veces no, me no, no, escriben, es yo a increíble. veces con profesionales hablo, y me dicen, estoy yendo, y me lo escriben con doble L. Por Dios. Y me vuelvo loco, ¿viste? Y lo leo y me vuelvo loco, pero dice yendo, ¿viste? La Sí, psicogénesis, sí, te sí, agarran sí. a María Cauma y te dice que está bien, ¿viste? Pero yo, bueno, a mí me cuesta, como yo tengo 43 años, soy profe y la verdad es que no soy profe de lengua, ni mucho menos, pero obviamente soy de la vieja escuela Claro. donde me enseñaron la regla ortográfica, donde me enseñaron el cuadro sinóptico, donde me sentaba a estudiar con mi mamá y mi mamá me decía, entendé lo que está diciendo. Si Claro, el claro, hombre claro, está claro. triste, ¿cómo está el hombre? Triste, dibujalo triste. Me hacía Exacto, entender. ¿Entendés lo que te comprensión. digo? Absolutamente. Y Entonces yo eso es lo que comprendía. falta, ¿no? Eso es lo que falta. Yo siento también que hemos ido para atrás, porque ponele que yo llegara a aceptar y que todos nosotros que amamos el castellano y que amamos nada, el Y castellano es nuestro país, ¿no? riquísimo, Que el la castellano educación, es, el país. exactamente, exactamente. El castellano es un lenguaje maravillosamente rico. Y ponele que, bueno, aceptemos, muy de mala gana, pero aceptemos en definitiva esto de, bueno, escríbeme caballo con K, P, corta, Y, pimienta, ponele que lo aceptemos. Ahora, el problema que le sigue a eso es igual o tan grave como lo que estamos comentando de la ortografía, que es la comprensión de texto, que es no entender y que es vivir y afrontar la vida con un vocabulario de 60 palabras. Y hay muchos chicos que Exactamente, viven vos pensás así. que claro, el idioma tiene más de 70.000, una persona instruida usa 3.000 o 4.000, y los chicos hoy están usando 40, 50, Es increíble. 200 palabras. Sí. Es ¿Me increíble. entendés? Pero Y se esto. perdió el diccionario, Tal todo eso que cual, se fue perdiendo, ¿viste? sí. Cuando No fue encima. reemplazado por nada, porque yo entiendo que hoy te dicen, pongamos aulas inteligentes. ¿Para quién? Claro. Sí, tal cual. Tal cual. ¿Para quién? Sobre todo desaprovechando un montón de herramientas, ¿no? Porque a veces uno despotrica contra estas cuestiones que tienen que ver con Google y demás, y googlear y todas estas cuestiones, pero no, bien utilizadas, son una enorme herramienta donde Claro, podrías aprender mucho más. Uy, esto no sé pero de es que qué se trata, lo googleo, me fijo no y trato de estamos en entender. contra, claro, no estamos en contra, obviamente estamos a favor de Claro. todos los recursos modernos que hay, ¿eh? Claro. Estamos a favor, lo que pasa es que fueron sacando tantos recursos, y fueron dando tantas posibilidades. Soy un chico que ya cambiaron no sé cuántas veces, a ver, no se califica más con números, se califica con letras, los pibes de secundario le ponen T a TED, ¿viste? No hay más números, no pueden repetir, le hacen 10.000 mesas para que. Es muy Sí, complicado sí, sí, que sí, haya sí. un nivel educativo con esta situación que se da, ¿no? Desde el consejo de escolar y desde lo que es el ministerio y del Consejo de Educación y todos estos organismos. Van cambiando esto que te digo, han cambiado tantas veces las normas educativas y todo el tiempo para ir para atrás Tal y cual. para quitar cosas y no reemplazarlas por nada. Tal Entonces, cual. Y es muy ahora difícil avanzar. me gustaría también tu mirada respecto a esto también que lo plantea este estudio que tanto tanto terror nos causó, o que por lo menos no sé si nos causó terror, pero nos volvió a poner en la situación o frente a la situación de una educación que es cada día más compleja, ¿no? Para el futuro. Este estudio también habla de lo difícil que es acercarse a una buena educación cuanto más pobre sos. Con lo cual, la brecha o la grieta, para utilizar una palabra tan utilizada últimamente, la grieta entre aquellos que pueden educarse, porque tienen más posibilidades, distancia aún más de aquellos que están complicados con la educación, porque los padres no tienen laburo, porque viven en situaciones muy difíciles y porque esta vulnerabilidad a la que asisten en el día a día hacen que también la educación pase a un segundo plano. Esto sigue siendo cada vez más así, ¿no? Más difícil de integrar, ¿no? Sí, mira, yo te doy un ejemplo que es el más claro que tuve. Nosotros estamos en el partido de San Martín, a 100 metros de la escuela 46, ¿no? Y la pandemia fue realmente un marcador Claro. importante de esto, porque mientras nosotros dábamos clase de Zoom, ellos repartían comida. Tal cual. Entonces,
La diferencia es que las realidades, obviamente que es, hay un tema de realidades, tenés un 60% de chicos pobres y hay un colegio que en vez de dedicarse a educar o a enseñar o a contener, está entregando comida. Claro. Entonces les llevaba todo el día a entregar comida. ¿Y cómo van a enseñar si los maestros están entregando comida? Entonces, la vereda de enfrente, nosotros estábamos a 100 metros, con una realidad por ahí un poquito distinta, penitas, estábamos dando clases. Claro. O de Zoom, o de burbuja, o de la que se podía dar en el momento. Y me parece que eso fue una muestra muy significativa de lo que estaba pasando, exacto, ¿no? Y me parece que hoy, hoy por ejemplo, hay chicos de tercer grado que están en tercero, que han venido de colegios estatales, que han pasado por la pandemia, no saben leer y escribir en tercero, porque justamente todo el 2020 no tuvieron clases para nada porque iban al colegio a recibir los alimentos. Entonces, sí. Ahí tenés un ejemplo de qué es lo que está pasando. Seguro, seguro. Sumale a esto también la realidad de los padres, ¿no? Que, bueno, está absolutamente pintada a partir de la lo realidad planteás. De los padres, y también que un colegio estatal hoy, en vez de tener, ponerle 180 días de clase, tiene 100. Claro. Porque 80 tuvo paro. Claro. O no, si no tuvo paro, tuvo problemas edilicios, el agua, el corte de luz, o diferentes motivos. Entonces, sí, ahí entramos también. 180, no solo estamos entrando ahí a como vos estábamos hablando hasta ahora, ¿no? Con los problemas y las vulnerabilidades que tiene el chico y su familia, sino que entramos también ahora a los graves problemas que tiene la educación en sí. Yo creo que los docentes son peores que antes. Yo creo que la educación, o lo que se le, o lo que el gobierno o los gobiernos hacen por la educación, es mucho menos de lo que hacían antes, y eso de a poquito va deteriorando, y creo que hoy se ha llegado a un límite inmenso, donde inclusive me imagino que debe haber hasta maestros que no solo escriben mal, sino que no comprenden, sino que además están pensando más en algunas cuestiones particulares y los alejan cada vez más de los chicos, ¿no? Yo pienso que esto es de arriba para abajo. Los profesorados no son los de antes. Vos haces un profesorado hoy, la bolilla 1, estatuto, la bolilla 2 es vacaciones, la bolilla 3 es... Hay un profesorado distinto al de antes. Claro. Y el árbol se mueve de arriba para abajo. Si los profesorados son como son, los docentes salen con la formación que salen, sí. Que hoy tendrían que salir con una formación universitaria, no terciaria, y bueno, y de ahí los chicos como vienen y la situación que se da, y tenemos la educación como tenemos. Tiene que ver también, digo, crisis. Yo, uno no quiere meter en la política demasiado en esto, pero tiene que ver con una cuestión que hemos escuchado en algún momento, donde el primer mandatario plantea que ya no habría... no hay lugar para el mérito, ¿no? Bueno, eso es lo que te dije, viste, en una, a la mitad de la nota, nosotros claro. Tenemos prohibido el cuadro de honor. Claro, eso sí. Entonces, al tener prohibido el cuadro de honor, el abanderado, no, en cualquier momento me han llegado a decir que podían llegar a sacar la figura de abanderado. Por Dios. Entonces, bueno, esta es la situación, la cual yo lo tengo que obedecer esa indicación de la inspección, claro. Pero no estoy de acuerdo. Claro. Pero claro. no estoy de acuerdo para nada. Me imagino que vos verás día a día, vos siendo director de un instituto prestigioso y, como vos decías, estando a muy pocos metros de una escuela más para gente más humilde y demás, verás con tristeza esta grieta que se agranda cada día más, ¿no? Donde van a poder tener un futuro aquellos que se acercan más a las escuelas como la que vos dirigís, y comparado con la otra que solo van por la posibilidad de tener un poco de comida al mediodía, ¿no? Es realmente triste. Es triste esa diferencia, triste, y a nosotros, a mí como gente, como persona de la educación, me dan ganas hasta de echarle mano al colegio que está, claro. Viste, poder ayudar, también compartimos una merienda con los chicos, invitarlo a un torneo de fútbol, a un torneo de truco, a un qué sé yo, a lo que se pueda compartir algo, pero se hace cada vez más difícil. Así es. Hernán, te agradecemos mucho por este ratito. La verdad que nosotros nos importa mucho, porque como te decía al principio, podemos hablar de todo lo que ocurre con la inseguridad, bueno, con la economía, lo que ya sabemos, ¿no? Pero creo que la madre de todo lo que nos sucede muy posiblemente tiene que ver, para mí no caben dudas, pero no lo quiero afirmar, pero muy posiblemente tiene que ver con el nivel de educación que le estamos dando desde hace mucho tiempo a nuestros hijos. Y en algún punto es hablar del futuro. Así que te agradecemos que nos hayas abierto un poquito los ojos, que nos hayas contado tu experiencia. Y te tenemos agendado. Cuando sucedan cuestiones que tengan que ver con la educación, vas a ser parte de este programa, si te parece. Dale.
Será un gusto y les agradezco también a ustedes este llamado y gracias a ustedes por la importancia que le dan a la educación. Gracias a vos, viejo. Abrazo enorme. Un abrazo, un abrazo. Gracias. Era Hernán Sardella, que es licenciado en educación y un tipo preocupado por lo que pasa con la educación argentina, que, digo, no es novedad. Yo todo lo que estamos contando acá y lo que contó Hernán y lo que sucede entre la escuela que él dirige y la escuela que tiene cerca de su establecimiento, ahí por la localidad de San Martín, no es novedad. Y seguramente del otro lado estaré diciendo, bueno, eso ya lo sé, el tema es cómo se hace. Yo no sé cómo se hace. Lo que sí sé, de alguna manera, que esto que sucede y que sabemos que sucede, hay que ponerlo a veces delante de nuestros ojos para poder entender lo que sucede, ¿no? Lo que sucede hoy es hijo y consecuencia, me parece a mí, de la educación que le estamos dando desde hace mucho tiempo, o el nivel de educación que le estamos dando a nuestros hijos.